Bueno, vamos a arrancar. Tema de la clase de hoy. Antes de comenzar, efectivamente, primero vamos a charlar. Voy a agarrar un grafo. Vamos a dibujar un pequeño grafo cualquiera. No, demasiado simétrico. G. Listo. Supongamos que yo tengo... voy a agregar más aristas, perdón. Voy a agregar esta arista acá. Bien. Voy a agregar más aristas. Bánquenme. Ahí está. Ahora me siento un poco más cómodo. Bien, supónganse... Voy a agregar esta, pero un poquito menos... Tengo este grafo, ¿sí? Algo que nos podría llegar a gustar hacer es obtener lo que se llama, voy a ponerle, árbol recubridor o detendido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Da un grafo no dirigido, yo quiero obtener un grafo del árbol. Un grafo, un árbol del grafo. Un árbol, para recordar de que en un momento lo mencionamos, un árbol es un grafo no dirigido en el que para todo par de vértices existe, y voy a agarrar un bajón de tensión, manquenle, está. En el que para cada par de vértices del grafo existe y es único el camino entre ellos, ¿sí? Esa era la definición formal. O sea, para cada par de vértices existe y además es único. Es decir, el grafo es acíclico, es conexo y la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos uno. Esas son consecuencias que tiene, ¿sí? Bueno. Entonces, supongamos que yo quiero obtener un árbol recubridor de esto. Lo que queremos es, ok, yo quiero conseguir, definirme un nuevo grafo con los mismos vértices, pero con menos aristas. ¿Cuántas aristas? Bueno, yo quiero que el grafo se mantenga conexo. Entonces, y la mínima cantidad para que se mantenga conexo es que sea un árbol. O sea, la mínima cantidad es que, ok, que sea conexo, pero que los caminos entre cada par sea único, ¿sí? Porque cualquier cosa que agregue a eso va a generar un ciclo. Si pongo menos que eso, el grafo no va a ser conexo. Demostraciones, eso, teoría de algoritmos. Entonces, yo podría darles un ejemplo. Espera, ¿yo puse a grabar a todo esto? Sí. Buen momento para hacer la pregunta. Por ejemplo, podría... Voy a tirar completamente al azar, ¿eh? Esto. Fíjense que las aristas que están en rojo me construyen, efectivamente, un árbol detendido. O un árbol recubridor, ¿sí? Simplemente elijo, fíjense, el grafo marcado por las aristas en rojo, o sea, saquen las que están en negro, directamente sáquenlas, hagan de cuenta que no existen, ¿sí? Ese grafo es conexo, todos se conectan con todos y no tiene ciclos de ninguna forma, es un árbol. Pues si un grafo cumple las dos propiedades, cumple la tercera, es árbol, etc. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un árbol recubridor. Ahora puedo mencionar algunas razones por las cuales uno querría eso, pero antes yo les pregunto, ¿cómo podríamos hacer, dado lo que vimos hasta ahora, para obtener un árbol recubridor del grafo? O sea, yo quiero, dado este grafo, quiero obtener un árbol recubridor. O sea, yo no puedo inventar aristas que no están. Yo tengo que seleccionar aristas que sí están. No puedo decir, bueno, meto una arista de acá a acá, esa arista no existe. Yo quiero una arista que exista en el grafo original. ¿Cómo puedo hacer yo para obtener algo así? Con cosas que ya vimos, ¿eh? No hay que inventar nada. ¿Cómo? Con DFS. Con DFS, ok. ¿BFS podría hacerlo? Sí. Sí. O sea, ya sea con BFS o DFS, cualquiera de los dos recorridos, no, yo empiezo desde cualquier vértice, no importa cuál, ¿sí? Suponiendo que el grafo sea conexo, porque si no, bueno, tendríamos que generar un bosque de recubridor. ¿Profe? Sí. ¿Cómo deberíamos, el nombre estamos de los pesos, pero no?
No hay nada. Por ahora estamos hablando de un árbol recubridor. Es decir, yo solamente quiero un nuevo grafo en el cual tengamos los mismos vértices y un subconjunto de las aristas tal que se mantenga conexo, pero sea la mínima, que sea un árbol, etc. ¿Sí? Entonces, una forma es hacer un BFS o un DFS. ¿Sí? Y simplemente, yo veo por el diccionario de padres, yo veo la mínima cantidad de aristas. Con eso va a estar conectado porque... Perdón, tiene una... Está teniendo un mal momento la atención. ¿Ok? Entonces, yo con eso me voy a asegurar tener... Si yo, por ejemplo, hago un BFS, un DFS, hagamos un DFS desde A. ¿Sí? A voy a E, D voy a C, de C voy a D, de D voy a F, después vuelvo y después voy a G, vuelvo en la recursividad, vuelvo a C y me voy a B. Es decir, que yo voy a ver estas aristas. A ver, para. Veo esta, ¿sí? Vamos a ver esta, este ya está visitado, así que volvemos en la recursividad, esto, volvemos, esto. Listo. Esto sería un ejemplo de un DFS, no es el único, pero esto es un ejemplo así que me sale rápido. Entonces, yo puedo construirme, ¿sí? E, C, B, y ahí está. Este es un árbol, efectivamente. Si no tiene ciclos, está todo conectado, perfecto. ¿Sí? Hasta acá estamos, yo puedo hacer esto con un BFS o un DFS. Cualquiera de los dos, obviamente usando... El diccionario de padres para poder darme cuenta qué aristas estoy usando. ¿Sí? Con eso, esto es algo que ya hemos hecho hasta ahora. Incluso si es una forma eficiente de hacerlo, porque esto va a ser O de B más C. ¿Sí? Porque simplemente hacer un BFS de FS normalito y hacer después esta reconstrucción que no va a costar más. Tampoco. Es recorrer el diccionario de padres e irlo agregando. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Ahora, el tema es el siguiente. Nuevamente vamos a tener el mismo problema de la clase pasada, que es que ni DFS ni BFS les importan los pesos. ¿Sí? Máquenme que borro así y vuelvo a poner las aristas. Lo que nosotros vamos a querer es el árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Ahora lo que vamos a buscar. Es el árbol de tendido mínimo, el árbol cuya suma de aristas es la mínima posible de todos los... A ver, tenemos muchos árboles de tendido posibles, bastantes. ¿Sí? Lo que queremos es, de todos los árboles de tendido posibles, aquel que minimice la suma de todas las aristas. Por esto no es lo más como para hacer esta pizarra. Entonces, y ya que estamos, borro esto. Buenas. Vamos a buscar el árbol de tendido mínimo. Por sus siglas en inglés, MST, Minimum Spanning Tree. La menciono porque en algún momento después de la carrera les va a aparecer. Razones por las cuales me interesa eso. Yo, por ejemplo, yo quiero conectar eléctricamente un montón de puntos o de ciudades o de etcétera. Y tengo un montón de caminos sobre los que lo puedo hacer, pero cada camino tiene un costo diferente. Yo quiero reducir los costos de... Ese es un caso. Lo mismo puede aplicar para hacer otras cosas de infraestructura como cloacas. También se usa para circuitos electrónicos para reducir la disposición de cómo pueden ir los elementos y cosas por el estilo. Después se usa para otros algoritmos donde vamos a aplicar. Entonces, esto lo vamos a hacer para cuando tengamos pesos. Porque si no tengo pesos, bueno, da lo mismo. Todos los árboles son iguales. Da lo mismo. Todos van a sumar... Si sumo, van a sumar lo mismo, porque todos los árboles van a tener la misma cantidad de aristas. ¿Sí? Van a tener, en este caso que tengo 7 vértices, voy a tener 6 aristas. Así que cualquiera que elija que sea correcto, que sea un árbol, todo, si sumo 1, ok, todo lo que quieras, pero vas a ir sumando lo mismo. Así que para esos casos, BFS y DFS
los dos son igualmente correctos. Ahora, el problema es si yo tengo pesos, ¿sí? Vamos a empezar a poner pesos. Déjenme ver. Vamos a poner otro 4. Listo. Ok. Este es mi grafo pesado. Creo que nadie se está. Entonces, yo quiero aquel grafo, perdón, aquel árbol que me minimice si la suma. ¿Qué solución se nos puede ocurrir por ahora? Dijkstra. ¿Qué problema tendría Dijkstra con esto? Dijkstra es el camino mínimo. Es otro problema. Que si bien busca minimizar algo, no busca minimizar lo mismo. Porque, por ejemplo, Dijkstra podría tal vez, para conectar A con E, va a priorizar esta conexión que esto. ¿Sí? Por ejemplo. Lo cual uno diría, ¿y qué tiene de malo? Tiene de malo lo siguiente, que si yo selecciono, supongamos que yo tengo este mismo grafo, pero reducido. Lo voy a reducir acá. Voy a solamente tener A, B, E. 6, 3, 7. ¿Sí? Si yo aplico el algoritmo de Dijkstra para buscar caminos mínimos desde A, Dijkstra me va a elegir esta arista y esta arista. ¿Sí? Porque no me conviene para ir hasta E, hacer B y después C. ¿Sí? Y esto suma 10. Pero si yo eligiera estas dos aristas, la suma sería 9. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa minimizar la situación para A. Eso es en camino mínimo, sí, porque yo empiezo en A y qué sé yo. A mí no me interesa hacer eso. Yo quiero de todo el grafo seleccionar de tal manera que las aristas me sumen lo menos posible. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver dos algoritmos para resolver esto. Uno es el algoritmo de Prim y el otro es el algoritmo de Kruskal. Vamos a empezar por el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim tranquilamente se les podría ocurrir a ustedes, sin ningún problema. Incluso hay cuatrimestres donde me dicen, Martín, deberíamos hacer X. Y yo digo, sí, bueno, ese es uno de los algoritmos que vamos a ver. Ojo, también el algoritmo de Dijkstra a veces se les ocurre a ustedes, así que está todo bien. En teoría de algoritmos van a ver por qué esos algoritmos son fáciles de pensar. El algoritmo de Kruskal también, pero simplemente en general no se les suele ocurrir, pero bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el algoritmo de Prim? Vamos a empezar por cualquier vértice. O sea, elegimos cualquiera, el vértice A. O sea, mi random está recontra mal hecho, pero siempre vamos a empezar por el vértice A. Pero empezamos por un vértice al azar. Da lo mismo por cuál yo empiece. Dicho eso, lo que vamos a hacer es, ok, me voy a ir guardando las aristas de este vértice en particular, las voy a encolar. ¿Sí? Voy a tener un segundito, voy a hacerme lugar, asumiendo que ya recuerdan cómo se llama el problema. ¿Sí? Ahí voy a tener un conjunto de visitados acá, y vamos a tener un heap, ¿sí? Un heap de mínimos. Bien, ¿qué es lo que vamos a encolar? Vamos a encolar directamente la arista. Y va a ser un heap de mínimos de aristas. Mínimo del peso de la arista. El peso de la arista. No hay ninguna distancia. Porque a mí no me interesa minimizar distancia de nada. A mí lo que me interesa es minimizar las aristas que yo agarro. Entonces, empiezo por A y voy a encolar las aristas. A, B, 3 y A, E, 7. Entonces yo voy a ir sacando las aristas de menores a mayores, ¿sí?
Fíjense que en este caso, a diferencia del algoritmo de Dijkstra, en el algoritmo de Dijkstra los pesos que iban apareciendo acá, las distancias, cada vez iban siendo mayores. En este caso no, porque en cualquier momento puede aparecer una arista de peso 1. Y bueno, aparece una arista de peso 1. Porque acá yo no estoy sumando nada. Simplemente encolo la arista. Yo voy a desencolar por el peso de la arista. Lo que me voy a fijar es si el destino de la arista ya fue incluido. O sea, yo por ahora solamente tengo incluido al vértice A. ¿Sí? Empiezo con el vértice A. Entonces, yo voy a desencolar si el destino ya fue incluido, ignoro la arista. ¿Por qué? Porque yo voy a ir agregando aristas a mi nuevo grafo, a mi árbol. En el momento que yo agarro una arista en el que el destino ya fue visitado, significa que si yo agrego esta arista, estoy agregando un ciclo. ¿Sí? Porque si ambos extremos ya están visitados, es porque ya hay un camino que los une. Entonces, si agrego esta arista, estoy generando un ciclo. Entonces, lo que hace el algoritmo de Prime es básicamente ir construyendo una única componente conexa a la cual va manteniendo sin ciclos, de esta forma. El algoritmo Kruskal hace un poco diferente. Entonces, AB peso 3. Fíjense que yo solamente me tengo que fijar el destino porque yo voy a guardar origen, destino, ¿sí? Y el peso. El origen siempre ya habrá sido visitado porque de algún lado salió esta arista. Así que sale acá. Entonces, desencolo AB con peso 3. ¿Sí? Me fijo que B no está entre los visitados. Entonces, ¿qué hago? Punto número 1, esta arista la voy a considerar para mi árbol. Punto número 2, marco a B como entre los visitados. Y ahora, encolo las aristas de B. B tiene 3 aristas. La arista BE, de peso 6. La arista BC, de peso 3. Y la arista BA, de peso 3 también. Esa, a priori, la podríamos encolar y no habría problema, porque si yo la desencolo, voy a ver que el destino A ya está visitado. No pasaría nada. Pero también puedo hacerlo previamente. Si yo ya sé que el destino está visitado, bueno, al pedo, no la agregues. No genera ninguna ganancia eso. ¿Sí? Entonces, la arista BA no la agregamos. No es necesario. Eso no cambia la complejidad, agregarlo o no agregarlo. No va a cambiar nada. Me aseguro no encolar 2 veces la misma arista. Nada más. Bien. Ahora desencolo y voy a desencolar ¿cuál de estas 3? BC, ¿sí? De peso 3. Bien. C no está visitado, así que aquí lo visito. Y ahora voy a encolar todas las aristas de C. Obviamente evito la arista CB, porque B ya está visitado, pero incluyo CD, de peso 4. Bien. Ahora desencolo CD de peso 4. ¿Sí? De vuelta, D no está visitado, está saliendo un poco. Piensen que el ejemplo me lo pensé de... ¿Qué ejemplo de mierda, la puta madre? Déjenme tunear un poquito los números porque no quiero... Nueve. Vamos a forzarlo un poquito. Perdonen. Listo. Ahora sí, vamos a encolar. DG de peso 9. DE de peso 1. Y DF de peso 4. ¿Sí? Ahora borro un poquito, así queda un poco más limpio. Y puedo empezar a guardar cosas en otro lado. Bien. Ahora voy a desencolar ¿cuál? De peso 1. Bien. E no está visitado. Listo. E. Tuki. Ahora encolo todas las aristas de E. Vemos que EB, como B ya está visitado, no la encolo. Como A ya está visitado, entonces no encolo la arista EA. ED lo mismo. Nos falta EG. EG de peso 5. Y nos falta EF de peso 4. Bien. Ahora desencolamos. ¿Cuál saldría?
Dicen DF de peso 4. ¿Hay alguna otra opción? Bien, o sea, tenemos dos alternativas. Elijan ustedes. ¿Cómo? No, sí, pero en ninguno de los dos casos va a estar visitado. Así que yo les pregunto, o sea, en los dos casos el destino es el mismo, es F y no está visitado. Así que díganme ustedes. DF, listo. Desencolamos DF, F no está visitado. Tuki. Bien. Y encolamos todos sus aristas. FD, D ya está visitado, no lo agregamos. FE ya está visitado, E, no hacemos nada. Listo. Desencolamos. Ahora desencolamos EF y vemos que F ya está visitado. Así que no hacemos nada. ¿Sí? Y ahora desencolamos EG de peso 5. G no está visitado. Bueno, este nos va a quedar. Encolaríamos todos los adyacentes a G, o sea, todas las aristas de G, pero vemos que GD D ya está visitado, no hacemos nada. GE ya está visitado, E, así que no hacemos nada. Acá obviamente ya podríamos terminar, pero no hay ninguna razón para no seguir. O sea, podemos sacar BE con peso 6, E ya está visitado, no hacemos nada. Fíjense de vuelta, si yo agrego esta arista, estoy cerrando un ciclo. ¿Sí? Lo mismo antes, si yo agregaba esta arista... Porque alguien dice, che, pero terminaste agregando una arista de peso 5 en vez de esta de 4. Bueno, sí, pero esta de 4 me genera un ciclo y esta me conecta con G. Qué sé yo. Es lo que hay. ¿Sí? Entonces, AE de peso 7 también. A ya está visitado, no hacemos nada. Lo mismo con D. Con DG de peso 9. Y ahora ya tenemos nuestro árbol de tendido mínimo, que lo voy a dibujar acá por separado. Vamos a tener A, B, C, D, E, G, F. Pesos 3, 3. Acá tengo un 1, acá tengo un 4, acá tengo un 5 y entre C y D otro 4. Esto suma 5, 10, 14, 20. 21, ¿conté mal? A ver, 6, no, 20. 6, 20, ¿no? Bien, por eso no tengo que volver el título. Bien. 4, 4, 5, 1, 3, 3. Tenemos una cantidad impar, perdón, tenemos una cantidad par de impares, así que el resultado tiene que ser par. Bien, entonces... Sí. El algoritmo no lo sabe, el algoritmo solamente puso las aristas. Yo, esto es mi forma de dibujarlo. O sea, yo estoy dibujando así, yo, o sea, ni, puedo dibujarlo de otra forma si quieres. O sea, lo que importa es que, o sea, esta fue mi forma fácil de dibujarlo nada más. El algoritmo solamente agregó aristas a un grafo que inicialmente estaba vacío con solamente los vértices. Entonces, el algoritmo de prim resulta que es óptimo. Es decir, siempre va a encontrar el árbol de tendido mínimo. No hay ningún caso en el que no. Pregunta, ¿el árbol de tendido mínimo es único? O sea, ¿solamente hay un árbol posible que sea mínimo? ¿Por qué no? La mejor forma de demostrar algo así es, che, o sea, acá, me dan un ejemplo y ya está. Este es un árbol de tendido mínimo también. O sea, el algoritmo te dice que empieza en una lista basada, así que supongo que podrías obtener otro árbol de tendido mínimo. Podría darte diferente, pero la pregunta es si soy, o sea, esa es una mala justificación porque te estás centrando en el algoritmo. Si yo quiero decir que un problema no tiene más de una solución, no me puedo centrar en el algoritmo que lo resuelve, porque digo, bueno, yo me puedo inventar otro algoritmo que sea tal vez más o menos eficiente, no importa, pero que te encuentre otra solución. La pregunta es si existe esa solución. Entonces, potencialmente prim, depende de dónde empiece, te puede dar uno diferente o no, depende.
La pregunta es si efectivamente existe más de una solución y la respuesta es que sí. Podemos ir a un caso aún más obvio. ¿Sí? En este caso da que hay más de uno. Esa sería una forma de verlo. Pero podemos ir a uno más sencillo todavía. Los tres posibles árboles que yo elija acá son todos de tendido mínimo. O sea, porque son todos iguales. ¿Sí? Esta es una forma de mostrar fácilmente que hay más de un árbol de tendido mínimo. Independientemente de qué algoritmo lo resuelva. Porque además ahora vamos a ver otro algoritmo. ¿Sí? Ahora, lo que yo les digo es que el algoritmo de Prim va a encontrar un árbol de tendido mínimo. Si hay más o no, no importa, porque no estamos ponderando a uno por sobre el otro. ¿Sí? El otro algoritmo que vamos a ver también va a ser eficiente. Y puede elegirme el mismo que Prim, otro diferente, no importa, pero todos van a ser mínimos. Es decir, todos van a sumar lo mismo. La suma de las aristas son todas la misma. ¿Sí? Bien. Perdón que me ponga en modo, no tienen que justificar así, pero porque posta, si después van a perseguir y te dicen no, porque en Prim, yo digo, no es la pregunta, ese es el tema. ¿Sí? O sea, acá, por ejemplo, dependimos de justo en qué orden salieron los elementos iguales del heap. ¿Sí? ¿En qué casos podríamos tener efectivamente más de un árbol de tendido mínimo? O sea, ¿qué situación debería pasar sí o sí para que pueda yo tener más de un árbol de tendido mínimo posible? Que hayan aristas que pesen lo mismo. No necesariamente porque hayan aristas que pesen lo mismo va a haber más de un árbol de tendido mínimo. Pero si hay más de un árbol de tendido mínimo, tiene que haber aristas de mismo peso. Particularmente aristas de mismo peso que estén que encierran un mismo ciclo y que no sean las aristas más pesadas. Se dan algunas condiciones. Por ejemplo, si acá esta de 4 fuera 5, aunque esta y esta sumen, o sea, sean iguales, no generan esa dualidad. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que entre estas se cierra un ciclo, no son la más pesada. Entonces nunca voy a tener que elegir una o la otra. En cambio, en esta situación, acá tengo un ciclo donde la arista que tiene peso máximo justamente es la de peso... la arista que repite peso es justo la de peso máximo. Entonces, alguna de esas dos voy a tener que elegir sacar. ¿Sí? Porque si me convienen todas, voy a poner todas y ya está. Ahora, si se repiten... Sí, esas son condiciones en las que eso puede llegar a suceder. O sea, así es como se puede... hay algoritmos que justamente detectan rápido. Che, ¿qué pasa si altero una arista? Tenemos lleno de ejercicios de ese estilo. Entonces, ¿cuál va a ser la complejidad de este algoritmo? Ya podemos charlarlo. Después vemos el código. Pero primero charlamos cuál es la complejidad. ¿Es gratis meter cosas en un heap? Ese es el... Un logaritmo va a empezar a aparecer. Ahora, ¿qué metemos? Nuestra estructura de datos que nos va a estar justamente agregando más complejidad es el heap. Ok, vamos a tener un heap. Yo voy a encolar ¿qué cosas? Las aristas. Y básicamente encolo todas las aristas. Todas las aristas eventualmente aparecen en el heap al menos una vez. No, exactamente una vez. ¿Sí? Todas las aristas aparecen en el heap una vez. Entonces, tenemos, y las vamos a ir sacando. Entonces tenemos nuestro bello ODE log B, perdón, ahora aparece el ODE log, ¿sí? Que ya vimos que esto es ODE log B, ¿sí? Entonces esto, chao, listo, chao, fuera, ¿sí? Por lo mismo, o sea, la misma justificación que con Dijkstra, ¿sí? Entonces, el algoritmo de Prim es ODE log B. ¿Estamos bien? ¿Todo en orden? Bien, ahora vamos con el otro algoritmo. Primero voy a borrar esto acá. Si hay alguna duda, obviamente
pueden aprovechar este bello momento. Bien, ahora agrego. Bien, ahora vamos a ver. El algoritmo de Kruskal, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el algoritmo de Kruskal? Ordenemos las aristas de menor a mayor. ¿Sí? Obtengo las aristas, las ordeno de menor a mayor. Y ahora, nuestro primer paso va a ser un poquito mágico. Después vamos a discutir la complejidad, vamos a ver que tenemos que ajustar un poco el ojo, ¿sí? Donde nosotros lo que vamos a querer es ir determinando, ok, si yo agrego esta arista, ¿genero un ciclo? Si yo no genero un ciclo, éntrale, ¿sí? Eso es lo único que vamos a chequear. Entonces, primero, buenas. Sí, en esa pila. Perfecto, gracias. Entonces, Juan está por rendir ese examen. No sé cuánta información pudo haber sacado con ese igual. Entonces, tenemos. Ordenamos las aristas. Ponemos entonces E, D de peso. Voy a hacer un poquito diferente. ED de peso 1, ¿sí? Después. Pongámosle AB de peso 3, BC de peso 3, EF de peso 4, FD de peso 4, CD de peso 4, EG de peso 5, BE de peso 6, AE de peso 7. Pongámosle que está en un arreglo, ¿eh? No están al azar, están ordenados. DG de peso 9. No están apilados, estos simplemente los tengo ordenados, pero no puedo hacer un arreglo acá, así como. Es eso. Sí, solamente los pongo así en orden de arriba para abajo. Creo que no me olvidé ninguna. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O conté mal dos veces o están bien. Bien, entonces, paso número 1, voy a tener mi grafo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, inicialmente cada grafo, cada vértice está en su propia componente conexa porque, bueno, no hay aristas, ¿sí? Entonces, si yo agrego ED de peso 1, ED, ¿genera un ciclo? No. Entonces agrémosla. ¿Listo? AE de peso 3, AB, perdón, AB de peso 3, si yo la agrego, ¿genera un ciclo? No. BC de peso 3, si yo la agrego, ¿genera un ciclo? No. EF de peso 4, si yo la agrego, ¿genera un ciclo? No. FD de peso 4, si yo la agrego, ¿genera un ciclo? Sí. Sí, entonces esta no la agregamos, listo. CD de peso 4, si yo la agrego, ¿genera un ciclo? No. Eje de peso 5 no genera ciclo, la agregamos y bueno, ya el resto no todas me van a generar ciclo, porque ya en tanto. Ok, ¿cómo hago yo para darme cuenta de eso justamente? ¿Cómo hago yo para darme cuenta, por ejemplo, ahora que yo agregar CD está ok, pero que que agregar EF está ok, pero agregar FD no está ok? ¿Cómo me doy cuenta? Pero
Bien, porque podrían, por ejemplo, si yo agrego CD, estos ambos están visitados. Y está bien agregar esa arista. ¿Sí? El tema es que estén o no en la misma componente conexa. Ok, ¿cuánto me cuesta ver si dos vértices están en la misma componente conexa? ¿Qué tengo que hacer? O sería, en un caso general, detectar si dos vértices están en una componente, en una misma componente conexa es ODB más E. ¿Sí? Porque tengo que hacer un BFS o DFS empezando desde el origen hasta el destino, a ver si me lo topo. ¿Sí? Ok, en este caso puedo descontar la E. ¿Por qué? Porque yo ya sé que estoy construyendo un árbol. ¿Sí? O sea, la componente conexa es seguramente acíclica, así que la cantidad de vértices que tiene, perdón, la cantidad de aristas que tiene es la cantidad de vértices menos 1. Así que tenga esa componente. Entonces, automáticamente acá yo puedo decir ODB. Bien. Bueno. En general, hace un BFS o DFS o ODB más E. Pero yo acá yo ya sé que lo estoy haciendo sobre un árbol. Y el árbol, en un árbol, la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos 1. O sea, no es... Bueno, pero en cualquier... Yo lo estoy aplicando en este escenario. Entonces, como lo estoy haciendo en este escenario, ya sé que la cantidad de aristas es cantidad de vértices, así que es ODB. Bien. Imagínense que ordenar cuánto me va a costar ordenar todas estas aristas. ¿Sí? Esto nos va a costar ODE log E, que ya vimos, esto es ODE log B. Potencialmente, si yo tengo más información de cómo son las aristas, podría ser más rápido esta parte. ¿Sí? Pero por lo menos nos gustaría que no sea peor que esto, el algoritmo. ¿Por qué? Porque ya tenemos prim, porque si lo hacemos peor, a la basura y hacemos prim. ¿Sí? Al pedo ver esto. ¿Sí? Fíjense que este grafo también, justo en función de cómo yo haya ordenado estas dos aristas, perdón, estas dos no, estas dos, va a salir una primero, voy a usar una arista o la otra. Eso es un detalle. ¿Sí? Obviamente pueden fijarse que esto suma 20 también. 5, 4, 9, 1, 10, 14, 20. ¿Sí? Por supuesto, los dos algoritmos son óptimos. ¿Qué sucede? Si yo por cada arista, después, tengo que hacer una operación lineal, me va a costar, supónganse un escenario un poco peor, o sea, si yo hago esta operación por cada arista, esto va a ser O de B por E. O de E por B, porque por cada arista hago una operación B. De B, eso pónganlo, total, es conmutativo, como ustedes, la connotación que más les haga feliz. ¿Sí? En cualquier caso, es feo. Es mucho peor que O de E log B. En un caso tengo O de E por E B y en otro por log B. Así que, obviamente, preferimos lo primero. Entonces, no podemos tener que hacer un BFS o DFS, da lo mismo, por cada arista. No podemos darnos cuenta de esa forma, ¿sí? O sea, necesitamos hacer alguna forma más rápida para poder detectar si dos vértices están en la misma componente conexa. Para eso, vamos a hacer uso de un nuevo TDA mínimo, o sea, va a ser muy pequeñito. Que se llama Union Find. Sí, lo voy a dejar acá anotado. Union Find. Que literalmente tiene dos operaciones. Union y Find. También se le llama conjuntos disjuntos. También se le llama clases de equivalencia. O sea, disjoint set. También se lo llama. Lo más común es, si lo buscan como Union Find, lo van a encontrar. Literalmente tiene solamente esas dos cosas. Donde, supónganse... Me voy a ir un poquito del contexto de grafo. Solamente voy a hablar del TDA un poco más aislado. Supónganse que yo tengo ocho posibles o elementos o clases de equivalencia, lo que fuere. ¿Sí? Una opción para implementar esto sería, ok, que cada uno sepa en qué grupo está. ¿Sí? Entonces, cada uno está en la suya propia inicialmente. Está ahí. Ahora, si yo, por ejemplo, pregunto, ¿en qué grupo está el 0? El 0 está en el grupo 0. El 3 está en el grupo 3. Entonces, yo puedo decir, che, si yo quisiera mergear el grupo 0 con el 3, ¿tiene sentido? Y sí, porque no están en el mismo grupo. Ok, mergeémoslo. Yo puedo decir, ok, que el 0
Ahora pasa a estar en el grupo del 3. Yo podría, por ejemplo, hacer lo mismo entre el 5 y el 6. Ahora, supónganse que yo quiero fijarme. Ok, ¿en qué grupo está el 6? En el grupo 5. ¿En qué grupo está el 0? Está en el grupo 3. No están en el mismo grupo. ¿Sí? Ok, los quiero unir. ¿Cómo tendría que hacer? Una opción podría decir, bueno, que el 6 ahora esté en el grupo 3. ¿Qué problema tiene esto? ¿Cómo? Bien, porque hasta acá no cambia el 5. O sea, si yo uno, grupos enteros. O sea, si yo uno al 6, que estaba con el 5, el 5 también. Yo ahora digo, el 5 está en el 5 y el 6 está en el 3. Evidentemente esto no va a funcionar. Entonces, tengo que cambiar a ambos. Y para eso tengo que buscarlos. Bien. Entonces, ¿cuánto me cuesta el find acá? Obtener cuál es el grupo de alguien. O de uno. ¿Sí? ¿Y cuánto me cuesta la unión? Acá sí, O de N. En nuestro contexto, supongamos que yo implementara esta solución antes. ¿Sí? En nuestro contexto, es cierto que vamos a usar más finds que unions. Esa es una realidad, porque yo voy a buscar más veces que lo que voy a unir. Unir voy a hacerlo exactamente B menos una veces, ¿sí? Porque voy a tener B menos una aristas. ¿Sí? Pero de todas formas voy a incurrir una cantidad B de veces en una operación lineal. Entonces ahí voy a tener mínimo un B cuadrado dando vueltas. ¿Sí? Podemos decir O de E más B cuadrado, alguna cosa así, no sé. Lo que importa es que sigue siendo malo. B cuadrado es peor que de lo que B, podemos empezar a hacer cuentitas o lo que fuere, pero vamos a llegar a eso. ¿Sí? Piensen que E es en el peor de los, muy peor de los casos, B cuadrado, el logaritmo de B es muy, muy pequeño. Entonces, esta solución no es suficiente. No está del todo mal, pero no es suficiente para hacer que Kruskal valga la pena por sobreprim. Vamos a pensar una solución un poquito más. Más cerebrito. No sé por qué estoy borrando cosas que no son necesarias que borre. Voy a... Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, en vez de decir exactamente en qué grupo estoy, voy a decir, estoy en el mismo grupo que, estoy en el grupo de tal. Como punteros, digamos. Y obviamente esto se termina cuando yo estoy en mi mismo grupo. Por ejemplo, ahora todos están en su propio grupo, así que no hay mucho para hacer. Siempre, cuando 4 está en el grupo de 4, listo. 4 está en el grupo de 4. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero unir el 0 con el 3, que obviamente están en distintos grupos, ok, por ejemplo, puedo decir... Bueno, puedo cambiar cualquiera, pero vamos a decir que el 0 está en el mismo grupo que 3. Entonces, si alguien viene y me pregunta, ¿en qué grupo está 0? 0 está en el grupo de 3, y 3 está en el grupo de 3, así que todo está en el grupo de 3. Si hago lo mismo entre 5 y 6, habíamos cambiado... Hasta acá no parece muy diferente, ya sé, pero ahora vamos a ver la diferencia. Si alguien me pregunta, ¿en qué grupo está 5? 5 está en el grupo de 5, listo. Si alguien me pregunta, ¿En dónde está el 6? El 6 está en el grupo en el que esté 5. 5 está en el grupo de 5. Y ahí termina. Si ahora uno también a 7 con 6. Si me preguntan, ¿dónde está el 7? El 7 está en el grupo del 6. Ese está en el grupo del 5 y el 5 está en el grupo del 5. Listo. Si ahora yo uno al 6... con el 0, lo que voy, no puedo decir bueno que ahora el 0 apunte al 5, ni puedo hacer que el 6 apunte al 3, por ejemplo. No puedo hacer eso porque si no pierdo cosas. Yo tengo que unir todo el grupo. Entonces, fíjense que el que me va a cambiar todo es la raíz, es el líder del grupo, si queremos de alguna manera. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir, ok, el 6 está en el grupo del 5 y el 5 está en su propio grupo. Entonces, voy a hacer que el 5 cambie. Y está en el grupo
Podemos ponerlo del 0 o podemos ponerlo del 3 directo. Cualquiera de las dos es correcto. ¿Sí? Podemos poner el 3. Entonces, si alguien me pregunta, ¿en qué grupo está el 7? El 7 está en el grupo del 6, que está en el grupo del 5, que está en el grupo del 3, que está en el 3. Listo. Entonces, significa el 7 está en el grupo del 3. Bien. ¿Cuánto me cuesta el find acá? Esto cuesta ODN. ¿Cuánto cuesta el union? Y la verdad es que también. Los cagué. Esta solución es peor. Es más complicada y es peor. Pero tiene un truco. Recordamos Alan, Bárbara. Bárbara le importa una mierda lo que haga Alan. Lo único que le importa es que las cosas funcionen bien e idealmente rápido. Cuando hace un find, Bárbara, no hay ninguna razón para que Alan mantenga la estructura que le están pidiendo. Por ejemplo, si yo escribiera esto de forma un poquito más enlazado, podría decir que esto está así en estos momentos. ¿Sí? Esto es más o menos como lo podríamos ver. Si yo pregunto dónde está el 7 está en el del 6, que está en el del 5, que está en el del 3. ¿Sí? Ahora, piensen que esta lógica es recursiva. ¿Sí? O sea, es fácil, simplemente voy cambiando, che, voy al padre, hasta que el padre y el índice coincidan. Ok. Nada me prohíbe decir, bueno, a medida que voy volviendo a la recursividad, decir, bueno, el 5 está en el grupo del 3, ahí no va a hacer ningún cambio. El 6 en realidad está en el grupo del 3. Bueno. Y el 7 también. O sea, yo hago el find del 7 y automáticamente estoy planchando la estructura. Esto lo hace Alan, ¿eh? Es decir, que la estructura pasó a estar así. Está planchado. Y ahora el find se vuelve O(1), evidentemente. Piensen que esto yo no lo hago cuando se me acumula. No, lo hago todo el tiempo. Cuando yo hago un union, incluso, yo hago un find para saber, bueno, a qué grupo lo tengo que buscar al final del día. Entonces yo estoy todo el tiempo planchando la estructura. ¿Cuál es la complejidad de esto, entonces? Kiren. O de uno podría ser. O sea, las dos tienen la misma complejidad. Se les tiro ese centro. Es un poco más... O sea, a nuestros usos y costumbres podríamos cuasi considerarlo de uno. Eso es cierto. No existe O de dos. No es... Lo que puedo decirles es que es mejor que el logarítmico, en realidad. Pero es peor que O de 1, porque evidentemente esto de alguna manera depende un poquito. La complejidad de esto, obviamente, es O de la inversa de la función de Ackermann. Por supuesto. La función de Ackermann es una función que crece más rápido que una exponencial. ¿Sí? O sea, pueden buscar, o sea... te caga palos directamente. Entonces, la inversa de una función de Ackermann, obviamente, a ver, una función exponencial, su inversa es un logaritmo. Crece, es una función creciente, pero que crece muy, muy lento. Si la función de Ackermann crece más rápido que una exponencial, su inversa crece, pero más lento que un logaritmo. ¿Sí? Entonces, esto es más, o sea, es creciente porque no existe una complejidad que no crezca. No es que puedo meter más elementos y cada vez demore menos. Entropía y cosas así. Pero es incluso mejor que un logaritmo. A nuestros usos y costumbres no es necesario. O sea, no, olvídense. Esto, una época que uno de los docentes de TDA creo que justificaba esta complejidad. Yo le dije, Víctor, yo no voy a hacer eso nunca en mi vida. Entonces, lo que importa es que entonces tenemos un preprocesamiento. O sea, obviamente nosotros vamos a implementar el union find así. Después les muestro el código, es muy fácil de implementar.
Tenemos un preprocesamiento que es ordenar, que eso a priori es O de log B, ¿sí? Y después tenemos que por cada arista hacemos este find, si están en el mismo grupo no lo consideramos, y si están en distinto grupo hacemos el union, ¿sí? Eso lo aplicamos, esa segunda parte va a ser ODE por esta complejidad medio rara, ¿sí? ¿Qué la podemos considerar? Que en el peor de los casos, si se nos escapa de, bueno, entender, esto lo podemos acotar si quisiéramos por el logaritmo, y entonces no nos jode, ¿sí? Por el logaritmo de B, qué sé yo, no nos, o sea, este N sería B porque tenemos B elementos, o sea, ese va a ser nuestro N, en nuestro uso, ¿sí? En cualquier caso, o sea, es un poco mejor. Entonces, lo que nos está acotando, lo que nos está poniendo la traba acá, es el ordenamiento. Es decir, si yo pudiera hacer el ordenamiento de forma lineal, me quedaría una complejidad mejor que la de prim, potencialmente. No puedo hacer eso en cualquier caso, ¿sí? En algunos casos lo puedo hacer. Vamos en... Ahora, un ratito voy para allá. Entonces, idealmente, si yo puedo encontrar un ordenamiento que, o sea, para mi situación, o sea, en un caso general no lo puedo hacer. Pero si yo sé que en mi caso particular, porque yo sé que voy a trabajar con grafos que tienen peso de cierta característica, bueno, tal vez me conviene aplicar el algoritmo no comparativo que corresponda a esa situación. Sí se puede. De forma general, Kruskal es un algoritmo O de E log B por el ordenamiento. ¿Sí? Si después se puede mejorar dadas las circunstancias, ok, buenísimo. Otra ventaja que tiene el algoritmo de Kruskal es que si el grafo es no conexo, o sea, el grafo original no era conexo, Kruskal sin ninguna modificación me obtiene el bosque de tendido mínimo. Ya sé que suena raro llamarlo bosque de tendido mínimo, pero posta el nombre. O sea, tengo un conjuntito de árboles de tendido mínimo. O sea, para cada componente conexa del grafo, obtengo el árbol de tendido mínimo. Kruskal lo hace gratis, no hay que hacer nada. Porque lo único que se está fijando es, yo voy uniendo cosas mientras lo mantenga acíclico. Un bosque de tendido mínimo es, por definición, es un árbol acíclico. Básicamente. Es un grafo acíclico. Sí. ¿Con print no sería hacer print por cada que... Para que... O sea, prim no lo hace, lo podemos hacer, pero tenemos que aplicar prim para cada componente conexa, efectivamente. ¿Sí? Lo podemos hacer, pero Kruskal lo hace gratis. O sea, el mismo algoritmo, la misma ejecución en una sola, tú ya lo encuentras. Es una ventaja. La desventaja es que, bueno, tengo que hacer ese union find en el medio. No les digo, si está en un parcelito tengo que implementarme union find. No, ahí no. Pero digo, si ustedes lo van a aplicar, de vuelta, no es muy complicado. Yo prefiero Kruskal por sobre prim, pero hay gente que dice, ah, entiendo más fácil prim. Listo, está bien. ¿Qué sé yo? Ustedes si en el TP tienen que implementar un algoritmo para obtener un árbol de tendido mínimo, elijan el que más les guste. Cualquiera está bien. Entonces, yendo al código, ¿sí? Obtenemos. ¿Ven bien ahí? Estamos. No puedo aumentar mucho más porque quiero que me entre una. Es el problema de prim por sobre Kruskal. Kruskal es así. Elijo un vértice al azar. Si en prim, elijo un vértice al azar. Cualquiera. Tengo mi conjunto de visitados y agrego este vértice al azar que agarré. Y de prepo agrego todas las aristas. ¿Sí? De mi grafo. Perdón, de grafo no, agrego todas las aristas de este vértice en particular, ¿sí? Casualmente estoy poniendo siempre al origen que estoy viendo primero y al destino después, para después solamente preguntar por el destino. Eso es solamente por una cuestión de simplicidad. Me creo mi nuevo grafo, que no es dirigido, y que inicialmente va a tener estos vértices. De vuelta, si alguien no tiene para tener una lista de vértices inicial, simplemente agregamos un for, que es lo mismo que hace esta primitiva por dentro, ¿no? Así que... Hacemos un for que le agrega todos los vértices. Bien. Mientras el heap no está vacío, desencolamos, obtenemos la arista en sí con el peso. Vamos a suponer que es un heap de mínimos que está comparando por este peso.
Si el destino está visitado, lo ignoro la arista, porque significa que si yo agregara esta arista, me estaría generando un ciclo. Es lo que vimos antes. Y si no, sí. Sí, no es break. Continuo saltea esta ejecución del ciclo. Después, caso contrario, podemos agregar la arista, la agregamos, agregamos al destino como entre los visitados y hacemos lo mismo de antes, que es, ok, recorramos todas las aristas adyacentes a este destino y si no están visitados, es, o sea, los destinos del destino de la arista, ¿sí? O sea, X adyacente a W, si no está entre los visitados, encolo nuevamente, ¿sí? O sea, es cuando agrego las nuevas aristas. Así hasta que mi heap quede vacío. Y esto es ODB log, ODE log B, ¿sí? No, por el heap que estamos usando. Sí. La película grafo. Esto es para crear, ¿eh? Sí, la lista de vértices los agrega sin conexiones. Sí, 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 es, sí, sí. O sea, simplemente toma, acá tenés los vértices ya. Esto es porque lo puse yo por la simplicidad mía. Porque si no, tengo que empezar a llenar el código, cosas así. O sea, más allá de que, primero acá lo tengo medio como, uno podría decir, pseudocódigo, sí, pero también lo implementé, qué sé yo. Me es útil para distintas cosas en clase, así que. Estamos hasta acá con Prim. Kruskal. ¿Sí? Acá tenemos nuestro algoritmo que obtiene aristas. Si recuerdan que la clase pasada también lo usamos, bueno, pero en este caso sí estamos considerando el caso de que este es un grafo no dirigido, porque la clase pasada lo hicimos para Bellman-Ford, que lo vamos a usar solamente para grafos dirigidos. De vuelta, Bellman-Ford se puede aplicar para grafos no dirigidos, pero no tiene sentido, porque es, salvo que nosotros digamos, toma, aplícalo, pero qué sé yo, no tiene mucho sentido. Entonces, acá es simplemente el mismo algoritmo que vimos en su momento cuando estábamos obteniendo las aristas de grafo. Bien. Y acá tenemos nuestro algoritmo de Kruskal. Nos creamos el Union Find, donde acá tenemos los elementos que tenemos que considerar, los grupitos. Ordenamos las aristas, ¿sí? Ordeno de menor a mayor por peso. Y después me creo, de vuelta, hago lo mismo de antes, creo el mismo grafo, o sea, de la misma forma. Y después, por cada arista. Sí, acá pongo el log B como diciendo, bueno, en el peor de los casos, si no confiamos en que la inversa de la función de Ackermann siempre puedo acotar superiormente, decir, bueno, acá tenemos un log, ya está, si no los convence. ¿Sí? Entonces, para la arista tenemos el origen, el destino y el peso, y después nos fijamos, che, si ambos están en el mismo grupo, misma clase, equivalencia, mismo conjunto, como queramos verlo, ¿sí? En cualquier caso, bueno, salteamos, y si no, agregamos la arista y unimos. ¿Sí? Lo que estábamos haciendo recién. Y el Union Find es esta cosa así pequeña, donde cuando me crean con unos elementos, simplemente creo un grupo por cada elemento y digo que ese elemento está en su propio grupo. ¿Sí? Un elemento está en su propio grupo. Y el Find es un algoritmo recursivo que simplemente che cuando justamente un elemento está en su propio grupo, devolvemos que este es el grupo. Y si no, recursivo. ¿Sí? Literalmente. O sea, llamando con el padre. El padre o lo que sea. Yo estoy en el grupo D. Y después acá es donde plancho. Digo, ok, si este al final estaba 5 pasos adelante, que no va a pasar nunca, pero supongamos, estoy en 5 pasos adelante, listo, achato, haciendo esto. Y después devuelvo, bueno, cuál es el grupo. Y la unión es básicamente, bueno, find de uno, find del otro y hacer que uno apunte y ya está. Hay un caso donde eventualmente un find podría llegar a ser lineal, pero nunca va a pasar que después si lo vuelvo a hacer, vuelva a pasar a ser lineal. Ese es el tema. O sea, si yo empiezo a hacer unir en el sentido contrario. Además, en nuestra aplicación nunca va, una vez que ya hice eso, no, ya está. Sí. Esto no es necesario que lo implemente. Esto ya está implementado. O sea, y si tienen que hacer un seguimiento, no es necesario que se hagan el array. O sea, pueden usarlo como bolsa de gatos. Recuerden que yo estoy usando como bolsa de gato el heap. No me empiezo a dibujar heaps. O sea, es una estructura auxiliar. Así como para prim, el heap es una estructura auxiliar. El union find es estructura auxiliar. Estamos del lado de Bárbara cuando estoy usando el algoritmo.
y no les vamos a pedir demasiados detalles con esta estructura porque además ni siquiera es demasiado interesante. O sea, sería interesante que nos pongamos a demostrar la complejidad, pero vamos a estar en una clase entera. Ustedes no lo van a entender, yo no lo voy a entender lo que voy a estar haciendo. No lo hagamos. Ese análisis de complejidad es lo que se llama análisis de complejidad amortizado. Es lo mismo que hicimos para Hippify, es lo mismo que hicimos para demostrar que la redimensión duplicando, eso mantiene la complejidad. Es el mismo análisis. Es mucho más compleja llegar a este resultado, se imaginarán, porque no llegué a un ODN, llegué a O de inversa de función de Ackermann, no sé, como miércoles llegué a eso. Yo leí la demostración una sola vez, no la entendí y dije, bueno, ya está. Tal vez dentro de, no sé, 5 años diga, no, obvio que esto es re importante saberlo y me pongo a explicar, qué sé yo. No me voy a prejuzgar, pero por lo menos por ahora esto es lo que decido. Déjenme ver si tengo algo más para mencionar, porque... Ah, ya sé. Vamos a... Si quieren, si no lo podemos... O sea, tenemos... La realidad es que la clase que viene es la última clase con temas. ¿Sí? O sea, en la... Después. O sea, hoy van a tener práctica de este tema. Hoy es lunes, el jueves vamos a tener el último tema y en la práctica van a tener un poco de práctica del tema del mismo día, pero también práctica en general, o sea, más, un poco más, bueno, y el lunes va a ser pura ejercitación, o sea, va a ser solamente ejercitación, o sea, incluyendo la teórica, va a ser solamente ejercitación, que era, hasta ahora parece que es posible tener esa clase que queríamos tener extra previo a todos los parcelitos que se fueron cancelando. Pues sí, no, por ahora. Yo no les aseguro que vaya a pasar porque no depende de mí. Así que bueno, si no lo vemos ahora, podemos verlo después. Pero, si quieren podemos hacer ejercicio. Si no, podemos descansar. Como quieran ustedes. Es un ejercicio, o sea, ni siquiera es un ejercicio parcelito. Es un ejercicio que excede un poco. Es para hablar de bicicletas financieras, esas cosas. Cómo resolver con la... Cómo ganar plata con grafos... Con la timba. Bueno. Nosotros sabemos, o sea, esto es una realidad. En un país normal, uno puede cambiar divisas. Es difícil explicarle a alguien de afuera que no podés ir a una casa de cambio obtener moneda extranjera así como viene. Y decís, ¿cómo que no? A mí también me flashea cuando voy afuera y puedo, y digo, si yo te doy mi plata, ¿vos me das otra plata en otra moneda? Sí, así es como funciona. Yo estoy diciendo de forma legal. Dicho eso, el tema, la pregunta es, ¿existe una manera en la cual, supónganse que no tenemos las restricciones que hay en Argentina, igual lo que voy a decir existe en Argentina, es muy fácil de lograr incluso, que es, ¿existe una manera en la cual yo cambio de monedas? ¿Sí? Empiezo a cambiar, empiezo con, pongámosle, un peso, y encuentro un camino en el cual vuelvo y termino con más de un peso. O sea, objetivamente hablando, eso existe hoy en Argentina, eso es recontra normal, que es... Compro dólar. Si pudiera comprar dólar oficial y venderlo al MEP, ya está, gané. O sea, eso es objetivo. Eso es una forma, es voy y vuelvo. O sea, no estoy diciendo compro un peso y, o sea, empiezo con un peso y termino con más de un dólar, porque es como, no, eso no, o sea, pongámosle que ese caso ya lo conocemos, pero digo, terminamos con más de una rupia indonesa, no les dice nada eso. ¿Es más plata o menos plata? O sea, el chiste es que volvemos a la misma original y tenemos más plata. La pregunta es si existe eso, o sea, dado los pesos, perdón, yo tengo pesos, pongámosle que tengo yenes, que tengo, vamos a poner, sí, dólar, tengo libras, euro, zloty.
O sea, yo tengo alguna forma, tengo todo, sé cómo pasar, supóngase que esto fuera válido, yo tengo una tablita, ¿sí? De, perdón, tengo una tablita donde tengo todas las conversiones, ¿sí? De peso a yuan, de peso a dólar, de peso a euro, de peso a zloty, de peso a libra, de peso a lo que quieran, ¿sí? Yuanes también, yenes, acá puse yenes, yuanes también, lo que quieran, ¿sí? La pregunta es, entonces, dado los temas que vimos hoy, hoy no, dado los temas que vimos de grafos en general, ¿cómo podemos nosotros modelar este problema con grafos de tal manera que yo después uso un algoritmo y puedo determinar si existe, y eventualmente cómo es, que yo puedo ganar plata haciendo esto, eligiendo un camino? O sea, elijo un camino, empiezo y termino en el mismo lugar y gané plata. Ok, primero, ¿cómo se llama nuestro grafo? Ok, vértices son las monedas, yo ya medio que se los spoileé. ¿Qué son las aristas? Las conversiones, pongámosle, ok. Las conversiones. Pongámosle que, vamos, de dólar a peso, vamos a poner 1200 para simplificar. Y esto va, ¿cuánto? Uno. Vamos a poner más o menos, ¿sí? 0, uy, Dios mío, qué tristeza. ¿Saben que yo tengo diapositivas con este ejercicio? Las diapositivas las hice en 2020. Tengo tachado cuánto... Es una tristeza. ¿Las puedo buscar las diapos? Después se las paso, para que vean. Sí, no, o sea, es 1 sobre 1200, ¿no? O sea, más o menos, no es exacto así, pero... 1 sobre 1200, ¿sí? Obviamente tendríamos todos, ok. Tengo todos, todas las conversiones, las podemos buscar, ¿eh? O sea, tengo también de libra a peso, de peso a libra, o sea, este grafo sería completo, ¿sí? Suponiendo que tenemos toda la información, si hay alguna que no tenemos, bueno, no la tenemos, ¿sí? Pero este grafo a priori sería completo, todo sé cómo convertir de cualquier moneda a cualquier moneda. ¿Y qué hacemos con, o sea, no sé por qué usaremos Bellman-Ford, pero ¿qué haríamos con Bellman-Ford? O sea, ¿qué te sugirió? No, no digo que esté mal. ¿Qué te hizo pensar en Bellman-Ford? En los ciclos, cuando había un ciclo, te dabas cuenta. Bellman-Ford no se da cuenta. O sea, lo que detecta Bellman-Ford es si hay un ciclo negativo. Acá el único tema es que tengo todos valores positivos. ¿Buscas algún ciclo que, por cierto, tenga diferentes? O sea, buscas un camino. Ok. Evidentemente estamos buscando, estoy buscando un ciclo que cumpla algo. ¿Qué es lo que tiene que cumplir ese camino? No estoy buscando eso. O sea, yo estoy buscando que yo empiezo y termino con más plata. Eso es lo que estoy buscando. O sea, si yo voy por cualquier camino, de peso a yen, de yen a euro, de euro a pesos, ¿qué voy a hacer con mi plata? Lo multiplico, bien. ¿Y qué es lo que espero que pase? Que sea mayor a 1, ¿sí? O sea, mayor a mi unidad, básicamente, pero si no voy a sacar, si empiezo con 1200, voy a empezar a 1200 por, y después me quede mayor a 1200, tacho, ¿sí? Así que yo lo que quiero es coeficiente 1 por coeficiente 2 por coeficiente K sea mayor a 1. Eso es lo que estoy buscando. ¿Qué operación existe que yo las multiplicaciones me las pasa a sumas? Hay una operación matemática que las multiplicaciones me las pasa a sumas. ¿Cómo qué? Que las multiplicaciones me las transforma a sumas de cosas. ¿Cómo? O sea, la sumatoria no me la transforma. O sea, yo... yo tengo que aplicarle a esto una operación y que esto genere sumas. ¿Por qué? Porque yo quiero, ok, queremos ver algo con camino mínimo. Camino mínimo trabaja con sumas. Logaritmo. Bien, si yo aplico logaritmo miembro a miembro, pongamos logaritmo natural nada más porque pintó, pero no sé. ¿Qué pasa? Logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? Cero. Bien. Cero. Y acá me queda el logaritmo de C1 más el logaritmo de C2... más, bien, el logaritmo
¿sí? Perdonen, porque los logaritmos ocupan un poquito de espacio. Más el logaritmo de C sub K. Quiero que sea mayor a 0. Bien. ¿Qué hacía Bellman-Ford? ¿Qué es lo que encontraba? Porque esto es un ciclo. O sea, fíjense, esto es un... O sea, estoy tratando de ver cómo construyo mi grafo. Fíjense que esto, todo muy lindo. Si yo pusiera como pesos de mi grafo, en vez de poner 1200, pongo logaritmo de 1200, ok. Ahora yo puedo sumar y encontrar caminos que sean mayores a 0, no sé, lo que fuere. Pero ¿qué puedo también encontrar? ¿Qué es lo que me podría detectar Bellman-Ford? Que me detecta, me dice, che, esto hay, esto vos que te interesa, hay. ¿Ciclos de qué? Bien, pero ¿cómo hacemos para detectar eso con Bellman-Ford? Porque si yo ahora busco camino mínimo, me va a tratar de minimizar y es como que va a decir, así perdés mucha plata. Bueno, nosotros no queremos perder mucha plata, queremos ganar mucha plata. No. Bien, si yo multiplico miembro a miembro por negativo, o sea, por menos 1, ¿qué le va a pasar a esto? Se da vuelta. Bien. Entonces. Bueno, dejo esto acá. Mayor a 0. Bien. Entonces, yo puedo hacer menos el logaritmo de C1 más el logaritmo de C2 más el logaritmo de C sub K. De vuelta, estos son los que de algún ciclo. Yo quiero encontrar algún ciclo que cumpla esto. Es decir, yo quiero encontrar a un ciclo que pase esto, ¿sí? Porque lo estoy invirtiendo. O sea, menos 0 que 0. Esto es lo mismo que decir menos el logaritmo de C1 menos el logaritmo de C2, que esto no parece tan... Sí, con menos. Pero ¿qué pasa? Yo puedo decir, entonces, mis pesos son menos el logaritmo de C1, o bien puedo decir logaritmo natural de 1 sobre C1, más el logaritmo natural de 1 sobre C2, más logaritmo natural de 1 sobre C sub K. Si esto es menor a 0. Es decir, si yo construyo mi grafo, en vez de poner, no pongas en el grafo esto, pone el logaritmo natural, o logaritmo de cualquier base, da lo mismo a la base, logaritmo base 10, 2, natural, lo que sea, de 1 sobre 1200, y acá, bueno, sería el inverso, pongámosle, no son uno el inverso del otro, ya sabemos eso, porque si no, siempre perdés plata en una conversión doble, solamente en Argentina pasa que pasas de peso a dólar, dólar a peso y ganaste plata. Es medio limitado, pero bueno, sacando eso, en un país normal en general perdés plata. Si ponemos eso, automáticamente, ¿qué es lo que voy a tratar de buscar? Un ciclo negativo. O sea, un ciclo tal que yo empiezo en un determinado vértice, termino en el mismo vértice y en total terminé teniendo una ganancia negativa con estas cosas, ¿sí? Entonces, aplico Bellman-Ford y me fijo si existe tal ciclo. Y después lo único que puedo hacer es irlo reconstruyendo. O sea, una vez que lo aplico, puedo ir aplicando, bueno, qué arista es la que mejora y empezar a reconstruir el camino para atrás. No, no es una boludez, pero si hay plata de por medio, lo hacemos todos. ¿Sí? Obviamente, este algoritmo va a ser O de B por E, porque ya lo vimos, donde E es B cuadrado. En este caso, porque nuestro grafo es, entonces, E de C de monedas, ¿sí? De currencies, al cubo. Sería este algoritmo. Exactamente. ¿Sí? Porque en este caso va a ser específicamente cuadrático. Porque le dijimos que es completo. ¿Sí? Entonces, en tiempo cúbico podemos encontrar si existe un camino, y eventualmente cómo es, que si yo empiezo en pesos, etcétera, gano plata. Esto hay, o sea, hay programas que básicamente hacen esto. Que obviamente funcionan con ciertos márgenes de tiempo y con... predicciones, porque estos valores cambian bastante, son fluctúan bastante seguido, pero más o menos pueden decir, bueno, si lo haces ahora y empezás a hacerlo porque esto lleva tiempo, bueno, ganas plata. Todo esto es timba, ¿eh?
Te diría, no los recomiendo hacer esto en Argentina ni en ningún lado del mundo, pero en Argentina no lo pueden ni hacer, así que no necesito recomendarles nada. Esto es obvio, pero están por propósitos educativos que están en el libro, o sea, está en el Cormen. Este es el problema de arbitraje. Literalmente, si buscan esto en el Cormen, lo van a encontrar. Es una aplicación de caminos mínimos. Para que vean que caminos mínimos parece medio obvia cuál es su única aplicación, no tiene otras. Ahora, no sé si... No, ustedes ya vieron, por ejemplo, en la práctica, el caso de dar vueltas a aristas y cosas por el estilo. Bueno, ese es otro camino mínimo que tiene que ver con dar vueltas a aristas. Bueno, también. Nada más. Estamos... Bien. Esto no es algo que les...